40. Los 40 presentes en la presentación del segundo disco de Lit las Snipes. ¿Cómo estás, Lit? Todo bien. Estaba esperando que me hagas así, pero yo ¿Viste? también. Viste, pero tenía no, en mío. esta vez vos es trastornaste el micrófono. ¿Todo bien? De verdad, ¿todo bien vos? Bien, contento por este lanzamiento. Felicitaciones, 13 canciones que ya salieron para que la gente las disfrute. Eh, vamos a hablar un poco de todo esto, pero ¿cómo estás vos principalmente? Dale. Yo estoy muy tranquilo, la verdad, estoy muy tranquilo y muy contento también. O sea, de, después de tanto tiempo de trabajo. Ya el, es como el día de que nace un, un hijo, ¿viste? Bye. Un disco es como un hijo. Estás trabajando cuánto? ahí como un montón de meses. Claro, eso. ¿Hace cuántos meses que venís con todo esto? Porque eh. para nosotros nos parece que por ahí es muy reciente, pero sabemos que atrás de un disco sí. siempre hay un laburo que puede ser de casi un año. ¿O cuánto? Sí, sí. Sí, eh, me, la verdad me mataste, no me acuerdo cuánto tiempo, pero fueron unos siete meses. Ponele ahí bien como bien, bien, bien al palo al palo y cuál fue la primera canción te acordás que quedó sí la primera canción fue mansion que de hecho es el track 1 excelente así que está bueno porque fuimos no todos o sea no está exactamente hecho así pero la mayoría del tracklist está hecho eh, la primera que hice la en segunda orden. que hice la tercera que hice ¿Vos te hiciste eso sí no o sea fue una casualidad que quedaban bien justo eso o sea, me llama la atención claro. porque por lo general las terminas ordenando de, a, a, de acuerdo a un concepto claro, que, no, no, que pero... transmitir Estuve muy 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 compañero con las casualidades porque por ejemplo hay un tema que se llama Luz verde sí. y lo hice mucho antes de tener el concepto de que el álbum iba a ser verde y quedó perfecto porque pareciera que lo hice por el álbum pero no fue espectacular. puro objeto bueno, tus álbumes siempre eh, tratan de contar una historia pasó con Mouse va a pasar con Snipes también sí. pero sobre todo personajes no porque ya claro, lo conocimos claro. a Snipes en, en este tema en el video de Mention, que es medio un malo pero que le termina pasando algo espectacular porque mezcló dos mundos claro, claro. mezcló el mundo de antes y el mundo de ahora todo esto se te ocurrió a vos en tu cabecita eh, sí 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 yo soy bastante Bastante, o sea, me, me gusta mucho meterme en esa y flashar ¿viste? O sea, sí. y además soy muy. ¿Cómo se dice? No sé cuál es la palabra. ¿Meticuloso? Sí, ¿Puede ser? Obvio. ¿Qué es eso? Como que sos muy detallista. Eso, ahí está, entonces sí era esa la palabra. Estás claro, soy muy, detall, muy, muy detallista y, y estoy en todo, ¿viste? O sea. Todo lo que tenga que ver con estética, mi carrera y sonido y todo, o sea, está como siempre creado muy, muy por mí, ¿viste? Sí. Obviamente tengo un equipo de trabajo que me hace que todo eso sea posible porque Total. yo lo armo acá, pero ahora anda a hacerme a mí, que yo haga que, que eso se haga realidad, no puedo. Claro. Entonces, para eso mi equipo, tengo el mejor equipo de y, todo y siempre están ahí atrás. Hermoso. Nada de todo esto que está pasando es casualidad. Snipes tiene un sentido, tiene una historia, es un personaje que después va a terminar dándole forma a otra cosa, como lo fue Maus. Claro. Sí, sí. Bueno, Maus. Mouse, al ser mi primer álbum, ya tenía el concepto claro todo, pero es como que... No tenía tan explicado el concepto y la historia como este que ya tengo más cancha por así decirlo, porque ya saqué un álbum, entendé, entonces este dije bueno, tiene que ser mucho mejor el concepto. A mi gusto está mil veces mejor porque está más correcto, y el próximo va a estar mil veces mejor, y así ya, es como vos. que tengo que bueno, tengo eso? que romper esa barrera, Total. ¿viste? Total, o sea, ya sentir que has avanzado, evolucionado, como que le diste una vuelta de rosca a lo que venías haciendo con Mouse claro. y lo depositaste en esto que es Snipes. exacto Exacto, exacto. Trece canciones. Trece canciones. Dos lados. Lado S lado y Z. lado Z. El lado S es como más experimental. Jugaste ahí con claro. los sonidos, con la electrónica, eh, dubstep. Bueno, hay de todo en ese Exacto, primer lado. Sí. tienes algún lado preferido? Eh, no, los dos me gustan. El lado Z lo que tiene es que es el más como, el más nuevo, el más creativo, por así decirlo, por el hecho de que acá nunca se venían usando samples, ¿viste? Nadie sampleaba no. a nadie, ¿entendés? Porque a la vez es eso, son samples, no son remix de esos temas agarras una sample. parte del tema viejo original y creas algo totalmente nuevo entonces eso está bueno eh, y a, sí. hay un tema en el lado Z también que yo le tengo muchísima muchísima fe que nada ese, neón 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 ¿Por ese, qué? ¿Por y, tanta fe? porque el sample que elegí o sea si supieras por qué hay tres la idea era que sean cinco en el lado yeah. Z pero hice 26 intentos, ponele, o sea, sí. 26 samples con 26 canciones distintas sí. y no me gustó ninguno porque es muy difícil porque también. Son muy meticulosos. Por eso y porque también es muy difícil agarrar un tema viejo sí. ya exitoso y, y buscarle la vuelta para que quede bien y a la vez que no sea un insulto para la gente que escuchaba eso o a la vez que quede que, que el género SP mm. con el género que hago yo, o sea, es muy difícil. Entonces bien. fue una búsqueda muy, muy. De hecho, estuve en más. Eh, trabajando en el lado Z, que sí. en todo el lado S que tiene no sé eh, nueve canciones. Y de los, o sea, los tres temas eh, los pusiste porque te dieron la seguridad de que eran lo que vos querías expresar con sí, esos empleos. Sí, sí. Los que quedaron afuera fueron porque no cumplieron las expectativas. Exacto. O sea, capaz que no sé, yo lo muestro a alguien y me dice no estaba bueno, pero para mí tenía, que estar, eh, tenía que estar, perfecto la combinación, bueno, ¿viste? Por ahí más adelante. Más adelante puede ser. Bien. No quiero abusar mucho de ese concepto, okay. pero Está bien, claro, no hay que abusar tampoco. Y claro, viste, sí, sí, si, no si no después me, me van a tener como el que, o el que Claro. claro oh, que le novedad? copia los temas a los demás. Es que toca el de Los Palmes. Por eso, por eso, viste, ya con esa medio que me quisieron no. agarrar los tiros, pero por lo menos es un buen número. Hermoso, tal cual. Che, eh, además estuviste viajando haciendo videos. Ya eh, tenemos el video de Mansion, que es el focus track del disco, pero sí. ya hay otro video ahí cocinándose. Fui eh, sí. a Brasil hacerlo. Sí, sí fui, fui a Brasil, estuve con Ron, en la casa de Ronaldinho, viene ahí, está, está, está activa. No fue para nada relacionado con el álbum, ah, fue para otro proyecto. Eh, así que ¿verdad? bueno, esa es una data. ¿Tiró ahí algo que no? ¿Por qué Ronaldinho? ¿Qué estabas haciendo con Ronaldinho? Eh, nada, bueno, fuimos a Brasil eh, a hacer ahí un, un videito un, un proyectito. Pero no es parte de un video No es parte de Mouse, disco. no es parte de Mouse, no tiene nada que ver con el álbum, pero bueno, es ahí una cosita snipes? que estamos cocinando. Dijiste Mouse y querías decir Snipes. Exacto. Perdón. <laughs> esto te va a pasar. Sí, sí, no, me va a repasar. Mira la cadena que me traje. ¿Tiene la cadena de Mouse? No, de hecho tengo una que dice Snipes, pero tenía como el coso para ponerle el dije más, más raro y no conseguí cadena y dije bueno pues, voy, voy con la de mouse no puede soltar me imagino y sí, ya está no igual estoy, el estoy, 6 todavía de la diciembre fusión. por ahí va a ser el día es verdad ¿no? en el ahí hay que arena. soltarlo ahí sí ah. chao no, no obviamente que agradecemos todo lo que va pasando con mouse somos la radio oficial con los 40 sí de tu obvio, show obvio el 6 de diciembre ¿eh? los 40, Así pa. Que... Atentos, porque siempre estamos regalando invitaciones y ese día seguramente se corone con Exacto. la finalización de Mouse y la presentación de Snipes con puestas en escena que ya debes estar pensando. Me pongo a pensar también, sí. cuando armas un show así que sé que se va a venir con todo, ¿cómo te inspiras para hacer esos shows? Por ejemplo, me pongo a pensar si vas al show de algún otro artista que a vos te guste y decís, ¡Uh, mira lo que hizo este! O ves, ¿cómo te informas de cosas que podés hacer para los shows? La verdad yo me nutro mucho de lo que veo, pero pero tengo algo que es bastante raro también, que por ejemplo yo prácticamente no veo shows de otra gente, a no ser los de, lo de mis, lo de mis los amigos, amigos que, que porque voy, porque no puedo no estar, claro. pero nunca fui de curtir mucho show, nunca fui de, de escuchar mucha, bueno, fui de escuchar mucha música, pero en este momento de mi vida tampoco estoy escuchando mucha música, ¿entendés? Es como que muy estoy muy en lo mío, como diciendo ya todo lo que absorbí, lo absorbí, voy a ver qué me sale de mi creatividad para para tratar de, de crear algo nuevo sin no sé viste como flasheando una bien así ahí. estoy probando está después bien, capaz bien, que bien. vuelvo con todo claro. pero a lo que voy que eh, me, me viene yendo muy bien en ese sentido en cuanto se me ocurren ideas piola y y como te digo viste siempre trato de que todo lo que yo hago sea al menos novedoso que claro. represente algo que no se había visto no sé cosas así y el show de Movistar va a ser así viste va va a estar muy bueno va a haber cosas que no se vieron de otra vez en Argentina ¡Epa! Eh, y, pero bueno, siempre tratando de eso, ¿viste? Como de innovar, de de innovar un poco, innovar un poco de cambiar, claro. algo distinto. Exacto, bueno, la exacto. gente quiere eso también. Se va a disfrutar mucho. 6 de diciembre en el Movistar Arena, Los 40, Radio Oficial. Felicitaciones por este nuevo disco. Snipes a escucharlo. El Focus Track, que es una bomba. Mention. Gracias, Lit. Como siempre, muchas felicitaciones gracias a ustedes. de los 40.